sāśe kukkī yuśi me to trāṁ rīrāriṁ śrīṭi de yempāt, sāṅgye śrīṭu mi te uvājī, drakuṇāntā śrīṇā ca pāśya, īdāṁ kūrūrāṁ rāmaṇḍārā kaṁ nīyātā yāṁ. Ṭhāb, Ṭhājī Ṭhājī, 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 Ṭhāj

las historias que cuentan no es con la finalidad de que sean bonitas o que escuchemos algo bonito, agradable, sino con la finalidad de que eh, nosotros empecemos a encontrar creencia en ello, que podamos eh, en, entenderlo para que se nos quede bien, eh, confiemos, para que sea beneficioso para nosotros, nada más. Mm -hmm. Yo creo que la historia de ahora a la mayoría de las mujeres les va a gustar. Uh -huh. Esto es una historia de... <susurra> Sangye Esto es en la época del propio Buda, cuando el Buda está en este mundo. Uh -huh. Entonces, en esa época había un rey que tenía... 500 mujeres. <laughs> Como verán, antes los reyes tenían mucho dinero para mantenerlas. <laughs> uh -huh, uh -huh. Y de, de ellas, de las 500 concubinas, la principal era una que se llamaba Ngozama. <laughs> una una mujer uh -huh. era una mujer que de hecho había ya eliminado lo que son los engaños o lo menos los engaños del deseo etcétera ya los había abandonado o en otras palabras era un ser área Uh -huh. Y había bueno los engaños del deseo ya los había eliminado y había otra mujer llamada Kemen. Okay. Uh -huh. Kemenpa. Uh -huh. Era um, la concubina más nuevecita que había llegado. Y seguramente mucho muy guapa. Más uh -huh. joven, más guapa. Uh -huh. ¿Sí? Y también el, 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 el rey, saben que tiene pues gente a su mando. Pues el padre de esta concubina, la más jovencita, su padre era, si no era el primero, era el segundo, podemos decir que era el segundo debajo del rey.

Y pues el rey hacía un Otsama, que era la que tenía logros, y no era la única dentro de sus concubinas, había muchas que habían alcanzado el estado de un ser aria, pero. Tenía una referencia especial hacia, hacia Notsama porque no solo por el estado de seraria, que otras también lo tenían, pero era la, más, um, la mayor y por lo tanto a quien más respeto pues mostraba, por ejemplo, quien se le ofrecía el mejor alimento, la, la, también se lo ofrecía a las, a las demás, a todas las que habían alcanzado ese estado de seraria y les hacía muestras de respeto. Y les ofrecía ropa, vestidos. Sin embargo, a quien primero tenía como referencia, a quien primero se lo hacía también en, re, en relación a la edad, era Ngoc Chama, a la que primero le hacía el ofrecimiento, primero le, las mejores ropas, primero para ella, etcétera Y claro, está aquí la otra jovencita, Keme, que no estaba muy contenta con ese trato porque que eh, ella era la más guapa sí no se lo quita la más guapa pero las otras eran un estaban habían alcanzado un estado de un área tenían un estado superior sin embargo pues no le gustaba que hubiera ese trato especial hacia ellas y no hacia ella misma que era la más guapa y en una ocasión, pues el rey tuvo que dejar el palacio e irse a otro lugar, a otro, a otro, a otro país, pues, porque había ciertos conflictos bélicos y pues tenía que ir a, a solucionar. Uh -huh. <güls>

y claro estamos hablando de una época muy antigua en la que no había cuadernos no había los folios que tenemos ahora era era eh, hechos de la corteza del árbol y tampoco tenían bolis, tenían que utilizar tintas y claro como se dedicaba mucho al estudio alrededor pues tenían muchos eh, mucha corteza de árbol que eran lo que utilizaba para ellas utilizaban para grabar para escribir y tampoco tenían luz eléctrica, entonces utilizaban las lamparillas estas de aceite. Bueno, entonces la, la concubina más joven, la más bella, estaba muy celosa, tenía mucha envidia de las demás. Y entonces, como su padre era una persona muy importante de poder, se dirigió a él y le dijo, mira papá, yo quiero que las quemes a todas, que todas desaparezcan. Lo que hace la envidia. Y entonces le dijo quiero que las quemes a todas. Mm. Y el padre pues le hace caso. Entonces pues juntan todas esas cortezas de árbol que tenían, eh, las los llenan todo esto de aceite y entonces prenden el palacio. Mm -hmm y bueno estábamos también diciendo pues Mozhama pues tenía logros aparte de ser un era una persona realizada y tenía logros co y no solo ella muchas de las demás también tenían logros como por ejemplo el volar podían volar por los aires <coughs> <laughs> y entonces, pues, cuando se empieza a incendiar el palacio, está todo en llamas, muchas de, las, de ellas podían volar. Sin embargo, Ngozhama también pues ve a volar, pero en ese momento su, su poder de volar no sirvió. y ento, estaba, in, Intentaron volar y volaron, subieron unos metros, pero ella se da cuenta que no podían más. Entonces, no podían escapar de esas llamas. Y entonces Ngozhama dice lo siguiente, uno mismo crea la acción, uno mismo tiene que experimentar la consecuencia de su acción. Y entonces ella junto con las demás eh, concubinas que podían volar cayeron directo al fuego, como, como cuando hay una, una lamparilla, una luz y todos los insectos van directito hacia la luz, pues ellas igual directito hacia el fuego. Y se quemaron todas, las 500 concubinas murieron en el incendio, excepto, todos murieron excepto una, que era la criada una criada pues que no tenía ningún logro en especial además estaba toda la pobrecita toda no podía ni andar bien estaba toda torcida y sin embargo ella pudo escapar cómo pues se metió por los túneles de agua que había en el palacio por ahí se se fue metiendo y logró escapar del fuego y entonces pues bueno lo, lo cual significa que las 500 eh, concubinas que estaban en excelente condición incluso algunas de ellas hasta lo con el logro de volar cayeron al, en el fuego sin embargo la criada que estaba la pobre mala ni podía andar bien era coja y todo logró escapar del fuego unas es que logrando volar no escaparon y otra que no tenía nada y logró escapar eso era para darnos, es una historia en la cual nos da a entender cómo si uno ha creado las causas, se va a encontrar con el resultado. No importa como ellas, no importa que podían volar, si han creado las causas para morir así, pues tienen que experimentar las consecuencias de sus acciones. Y la otra, que no tenía absolutamente nada, no podía andar rápido la pobre, pero como no había creado las causas para experimentar eso, pues no, no, no ha creado la causa, no se encuentra con el resultado. Mm -hmm. Pero también vale la pena explicar cuál fue la causa que hicieron para que experimentaran eso estas 500 y para que la otra no lo experimentara, la criada. Pues en un renacimiento atrás, mucho, mucho más atrás,

pues resulta que en un renacimiento atrás estaban las 500 y también la creada y había un practicante un practicante que estaba en una casita de de paja y en un momento pues esa casita de paja coge fuego y se empieza a aprender, y adentro estaba el practicante, y entonces el practicante empieza ahí a brincar de, 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 del fuego, de que se está quemando, y las 500 que estaban ahí viendo a lo que estaba sucediendo empezaron a reírse y empezaron a aplaudir, regocijándose de lo que le estaba pasando al pobre hombre, mientras que la otra mujer no pudo regocijarse, dijo, ay, pobre, lo que está pasando, le entró un poco de, de angustia, preocupación por esa persona, no podía hacer nada, pero... Se preocupó por él y dijo: Pobre persona, ¿cómo lo está pasando? Mientras que el, el resto que estaban viéndolo estaban como si estuvieran viendo un espectáculo, hasta aplaudiendo y todo. De hecho, además, si. Eso fue la causa que les llevó para que en vida después te murieran por un incendio. En realidad estas 500 no, no provocaron el fuego del practicante este, no lo provocaron, ellas no lo incendiaron, no hicieron nada más que alegrarse de lo que estaban viendo, alegrarse de lo que el otro estaba viviendo. Y eso fue suficiente causa para que en el futuro ellas tuvieran que experimentar,

que es la cuarta característica del karma, que una vez que se ha creado la acción, se, vas, se te vas a encontrar con el resultado de esa acción. No basta decir, pues, es una acción muy pequeñita, no pasa nada, la uh, hice hace tanto, tanto tiempo, ya es tan vieja, tan vieja, que ya a estas fechas ya estará borrada o ya habrá desaparecido. No importa, por lo tanto, no importa... El tamaño de la acción, que haya sido muy pequeña, no importa que haya la hayas hecho hace mucho tiempo, toda acción que nosotros creamos, vamos a vivir su consecuencia. Aunque para vivir su consecuencia tienen que pasar eones y eones y eones de tiempo, que tienen que pasar mucho tiempo, no pasa nada. Nos vamos a encontrar con las consecuencias de nuestros propios actos. No importa el tiempo que pase, no va a desaparecer. Lo único que puede evitar que uno viva las experiencias de una acción virtuosa, lo único que puede hacer que una acción virtuosa, pues su experiencia, su resultado, no la vivamos o lo vivamos muy pequeñito es el enfado. El enfado destruye la, la acción virtuosa e impide que experimentes el resultado de esa acción virtuosa. Al igual que cuando una acción negativa, cuando tú aplicas lo, la purificación, entonces ya purificas esa acción negativa, entonces ya no tienes por qué experimentar la consecuencia de esa acción o si la experimentas es, es nada. Solamente... A las, acciones, las consecuencias de las acciones virtuosas la puede destruir el enfado y únicamente las consecuencias de las acciones negativas la puede destruir la purificación. Aparte de estas dos, nada más, nada puede destruir las consecuencias de nuestros actos. Mm -hmm. Así que no importa el tiempo que pase, lo experimentarás. <laughs>

中心，那么你给这当七八零些，忙完就休息一些，所以没事吧？目前要把这没这送东西，接不来太大钱哪，这也没。先接七八，送完就接，当都会弄那些。两条胳膊讲去也没啥，嗯，去没啥，就就没啥活了。操，嗯，就没啥糖，操糖，团日内六斤，那么老难，找不到东西。接当太大，连累吧。

ān bēvārā chā guvātāṁ givē lēlāṁ ān gāne jāṁ, gāṁ, givē lēlāṁ nōn ān jāṁ chāñchū chī sūrmē rōmbu chī chōngvē mā tsūtāṁ rāpā chūtāṁ givātāṁ jāṁ chāñchū chī sūrmē chūmē

una motivación a la hora de estar realizando las cosas, tengamos presente el, el por qué lo estamos haciendo, la motivación que nos lleva y así asegurarnos que la motivación que nos lleva a hacer esa acción sea una motivación correcta. También el contemplar la ley de causa-efecto es para que nosotros cualquier acción negativa, por muy pequeña que sea la acción negativa, no nos dejemos llevar por ella, pensando que no es nada. Tenemos que, al contemplar la ley de causa y efecto, evitar crear cualquier acción negativa, incluso aquella que aparentemente no es nada, aunque sea muy pequeña evitar crear esa acción negativa. Y lo mismo con las acciones virtuosas. Por muy pequeñita que sea la acción virtuosa, por muy insignificante que pueda ser, por muy sencilla de, de hacer, no hay que menospreciarla. No hay que decir, ah, esto es muy sencillo, yo voy a hacer otro tipo de acciones que tengan más importancia. No, no hay que menospreciar. Cada vez que te, se nos presente la oportunidad de hacer una acción virtuosa, por muy pequeña que sea, hay que aprovechar esa oportunidad y acumular esa acción virtuosa. Así que acumular acción virtuosa por muy pequeña que sea y dejar atrás cualquier acción negativa por muy pequeña que sea. Todo esto con la finalidad de irnos adiestrando a generar, para generar la mente de la bodichita. Uh -huh. uh -huh de Koen mi Luna Gimbe. Entonces, la siguiente parte corresponde a contemplar las desventajas del samsara. Aquí Gésela nos va a dar la transmisión oral y si ve algún punto importante que requiera ser mencionado, lo, lo mencionará porque el objetivo es que ahora terminemos ya con lo que son los puntos preliminares. Porque eh, este, este cuarto punto de ver las desventajas significa meditar en el sufrimiento. Y creo que ya Geshe-la nos ha hablado ya bastante o, o si no, algunos van a empe empezar a pensar que Geshe-la siempre está hablando del sufrimiento, siempre no está hablando de él. Entonces, por eso ahora va a ser transmisión oral principalmente. <coughs> 西巴拉快，你们上班了之后嘞，等我跟爸们呗，你我上班嘞逛逛，逛哈那快呗，在张集平组头就往西边快，去那老的吃食，看下买把买把带不，叫下我西镇的怕你不你慢你就慢你。

아니라 la kawe senji namdo di ndo na gyo wa chi diri sha pa cha shi sung nye ba nga ba me we nye ba ni shi ri nye le ri ja su che ya sa pa ji o ma tong wara su su shi ba ji bu cha su ta ni kuwa yu te we chi ma ni do nga je zai lo shi sung so te tsum tsum ba tsum da ti nye le

嗯，送班当什么些，全都交了就的。现在人都牛啊，一生生过吧，看多吧，家族能都去啊你，太阳菜什么有么你其他怕都就问你。嗯，没涨话呢，看谁把这一波波同行菜了，许多他把就热些，然后都交完就夸。那时候看多那没给没。 MIGI MIJU TIGBA NI NUDU JASU RUBEDAN PINZU DADU TSUBANI MGO JEDAN KANGIN 아 BUNGBA TEDAN DOMANI SANGBAN JIDEN LEJANI SUMBU JYUJI RABANJI AN SALU TSUBAN KANGIN BA HOMA JASU CHELABE DEKANI

māṁ līṃ pūṭi rāśe dāñi rūpya pāṁ pūyī lūṃ pūñyāṁ māśi sīpāṁ tāṁ sīpāṁ ni yāne yāntu jñācāvāṁ sīpāṁ ni mīni māi māi tūdhā cāsū sīpūśaṁ ga shi ki shimbun de kya shi ugu tsukuzama da shiluchuba te tani dida ki maa o maa o shi to barashia be gilun da ga shi sa shimbun jibarashia 주바네 레지 sewa jiruda minam 고베

你晓不？菜那么就讲哪，哪话就把，什么就菜就把，还有把么的，冬菜菜就那么的就把它那样腌完，买把它炒不拉都就把它，那还有绿的，现在就把它藏把掐着，对伐着？嗯，对伐着？通常呢，那没没有不行的，东西就没去把，但是咯，一们大吧。 Nidhva rālū nidhva jānti tādā nānti nilāyā mūnānti Rāngi labhati jānti 工具，用淘宝，用淘宝工具，嗯，淘宝工，淘宝工具，淘东西，淘宝当个，淘宝当送，上班那么就去我亲戚送呗，就我，我朝他买呗，你们那这他说能呗，送那么大，那么送我买，那我找个些就就不人家这不，没那太远，那都知道，成都送都我一定买，我来晓得，天天电话就这么讲讲，嗯，我爸买呗，他当不我爸买，他当不。

qo doma ne qe ne gulun chakpo, sumi xiu chakda, yu rin dos, samna kue nimi tongwe lo, nga jun rin la, jabara ju na, kue wa nimi tongwe, niparan jungwe, lon juwa yin de, qo wale chuebe, taba chuebe, lam la, lam ji, na, na, chan juji, sumi rima ju, su ju, shabara Uh -huh. cuando hablamos de las observar las desventajas del samsara no en ahora nos están hablando el, el observar las desventajas del samsara es el observar los seis sufrimientos generales del samsara uh -huh. y yo creo que ya no hace falta recordar cada uno de ellos pero el primero lo voy a mencionar. Porque esto es el que nos lleva pues a, 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 a estar en un estado de infelicidad, la que nos lleva a encontrarnos con situaciones desagradables. Uh, kanga, uh -huh. de uh. Porque es el que pri principalmente nos está llevando a encontrarnos con situaciones desagradables, el que principalmente nos está, nos está a llevando a experiencias desagradables. ¿Qué carreres, ¿Cuál es, José? Rápido. Incertidumbre. Y cuando hablas de la incertidumbre, ¿a qué incertidumbre? ¿Qué es lo que es incierto? Que no tenemos control sobre nuestra vida, no sabemos dónde vamos a renacer, a todo eso. Sus rawan yomare sa. ¿Cabá quien yo jaco No

Doohehe, de de en en es precisamente es debido a que nosotros no nos damos cuenta de que no hay certeza en lo que es el amigo el enemigo entonces aquellos que consideramos cercanos que consideramos nuestros amigos entonces nos apegamos a ellos. Y aquellos a los cuales, pues, los vemos como enemigos, entonces generamos rechazo ante ello. El problema de generar apego hacia unos y rechazo hacia otros es que nos lleva a crear acciones incorrectas en relación a unos y en relación a otros, o movidos por el apego o movidos por el rechazo, por el enfado. Y eso es lo que nos está creando el monestar que experimentamos. Así que... La verdad es que no hay certeza alguna en que ese se queda como enemigo y ese es mi amigo. Además también está el que está entre los dos, ni es enemigo ni es amigo, que es el extraño. <lidos>

Y cuando nosotros estamos meditando en lo que es el, el samsara y cómo se da vuelta dentro del samsara. Vemos también cómo hay esa incertidumbre en relación a lo que es amigo, enemigo o extraño, porque ese papel, ese rol que cogen, van cambiando. No siempre se quedan así en ese rol de amigo, enemigo o extraño. Va, es cambiante. Por eso dice, no hay certeza alguna en ello. Cuando el, el darse cuenta de, que, de la incertidumbre entre amigo, enemigo o extraño es uno de esos um, adiestramientos que necesitamos ir cultivando para lograr generar la ecuanimidad y la ecuanimidad es muy importante porque es eh, a partir de esa ecuanimidad es como comenzamos a trabajar para el desarrollo de la mente de la bodichita entonces para esa para cultivar esa ecuanimidad para desarrollar esa ecuanimidad de ver todos los seres como Dejarlos de, de clasificar como amigo, enemigo, extraño y poder apreciar y ver a todos los seres como seres queridos, como seres que estimamos, necesitamos cultivar la ecuanimidad. Y para cultivar la ecuanimidad, uno de esos consejos que nos dan que tenemos que ir cultivando es ver cómo en realidad no hay certeza alguna en ese rol de amigo, enemigo y extraño. Y entonces sí... Vamos cultivando, al, al ver que no hay diferencia, cultivar la ecuanimidad, generamos ese cariño, esa estima a los demás, entonces ya esa ecuanimidad la empapamos de amor, de, es decir, como cuando hay, una, hay un lugar donde hay mucho polvo y si nosotros echamos un poquito de agua, como que se apacigua, pues sí, empaparnos también a partir de estimar a los demás, empaparlo con esa mente del amor. Y precisamente para comprender este punto, pues se suele contar muchas historias, muchas analogías, muchos ejemplos que nos ayuden a ver cómo no hay certeza alguna en que siempre se quedará con enemigo. Y de hecho...

Lo vemos nosotros, lo vemos también con el paso de la historia como aquellos que en algún momento, pues países que se sienten eh, eh, como aliados, luego dejan de ser aliados, o personas que se, que se sienten a, 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 atraídas a uno, lejanas a otras, o a nivel personal, a nivel social, como hay esa clasificación de unos y otros. El problema de estar clasificando nosotros, los demás, estos que me caen bien, los que me caen mal, es que esa clasificación o dis esa distinción que hacemos entre unos y otros nos lleva a cometer negatividades, nos lleva a acumular muchas negatividades. Por eso ahora es darnos cuenta que no tiene sentido esa clasificación, ese distinguir a unos de otros y así poder detener esa mente que está.

una, citando a la carta a un amigo, ponen un ejemplo: el padre luego se convierte en el hijo, la madre luego se convierte en, nuestro, en, nuestra, en nuestra hermana menor. Es decir, no hay certeza en el papel que están tomando. Ese, ese rol está cambiando. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, then, y también está la, la otra historia que nos cuentan, donde el enemigo luego se convierte en, en el hijo, luego la madre la están pateando, al, al, que fue, al que fue la madre, pues ahora le están dando de patadas, al que fue el padre en la vida anterior, ahora se, la están, se lo están comiendo.

그뭐 beginning sampanee tambola shi oh shit tambola shi se haji do ga onda de da maran je cha hyeonse ne otu mume ban jele ge maet da genda donge da ba seul da de telelo shi de ge dus ge ma da yule cha je

tsam tsam pen togo re, ya tsam tsam nuye ge ge re, nuye genge de pen togo, pen togo de nuye ge ge re, o de la tsaani yid kasa te yo ma res. Nini, kinzo la yid ten do mirin de, nini, tome di juve shiris, rwa, tsam tsam be shivu

Uh -huh. Algo que aquí está explicado de una manera muy especial es que precisamente lo que nos está llevando a crear muchas negatividades eh, es esta clasificación, y entonces la está explicando de cuatro maneras. Cuando. En relación a nuestro propio a, a ver, así, dice en relación a nuestro propio cuerpo el conseguir este cuerpo hay inestabilidad en él porque nosotros precisamente por nuestro cuerpo hacemos un montón de acciones para el beneficio de nuestro cuerpo y precisamente es un apego un aferramiento al cuerpo por lo que nos lleva a cometer muchos errores muchas negatividades para poder satisfacer al cuerpo entonces debemos de pensar que no hay certeza alguna ni en el propio cuerpo, porque un día está y otro día no va a estar. Ahora lo tengo, ahora lo he conseguido, pero otro día voy a tener que dejar este cuerpo. Entonces, ¿qué necesidad el de crear tanta, uh, tanta negatividad en relación al cuerpo si no hay seguridad alguna, ni incluso en nuestro propio cuerpo? Porque ya que continuamente, una y otra vez, vamos a tener que dejar este cuerpo. La, el siguiente punto... Es que nosotros también no hay tampoco certeza en relación a, ante aquellos que me ayudan y aquellos que me dañan. Y nosotros de nuevo también solemos cometer negatividad porque este me ha ayudado o porque este me ha perjudicado, pero tampoco hay estabilidad ni seguridad alguna en ese punto, porque los que ahora te están beneficiando, pues en algún otro momento o te han dañado o te van a dañar, y los que ahora te han dañado en algún momento te, te van a beneficiar o te han beneficiado. Entonces, y eso también... Dice, lo sabemos por experiencia propia, cuando a veces uno nos dañan, otros nos benefician, entonces por qué sentirnos at atraídos a uno porque nos benefician y lejanos a otros porque nos perjudican. Todo estos análisis es para que nosotros vayamos aplicando el antídoto contra el apego, porque es el apego de hacia uno y hacia otro o como el punto anterior hacia el propio cuerpo lo que nos lleva a cometer errores, a cometer negatividades. El siguiente punto es cuando dice tampoco hay estabilidad en cuanto nivel alto es decir a veces está en un nivel muy alto y luego se cae y eso también lo, lo podemos no hay que imaginarse mucho. También lo vemos en nuestra realidad. Aquellos que en algún momento en la vida son súper importantes y donde quiera que vayan hay una comitiva de coches, un montón de coches ahí siguiéndolo. Y luego pues cae de nivel y ahora ni siquiera puede conducir su propio coche. Lo llevan encarcelado o atado a otro lado. Lo mismo sucede. No hay estabilidad alguna en decir esto en un nivel alto porque también podemos bajar, también se puede caer. Y tampoco hay que sentir a, aferramiento a ese estado, porque en cualquier momento ese estado, ese nivel alto desaparece y se vuelve a caer. Y por último, tampoco hay estabilidad o certeza en relación a los amigos. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros tengamos que irnos, cuando tengamos que dejar este cuerpo, nos vamos a ir completamente solo. Ninguno de nuestros amigos, por más amigo que sea, nos los vamos a, a llevar y que nos vamos a tener que ir completamente solos. Entonces tampoco vale la pena generar ese afer aferramiento, ese apego hacia las am amistades si en algún momento de la vida nos, nos vamos a tener que ir solos. ¿Mm? Todo esto es para que nosotros vayamos reflexionando, vayamos pensando y vayamos a ir cortando y aplicando el antídoto ante aquellas cosas a las que solemos aferrarnos y a pegarnos. Uh -huh. Y en, en, mi responsabilidad es darles el mensaje y el mensaje es que es, cuando nosotros empezamos a, ref, a ver estos como los he explicado, como se han explicado en el texto, nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida, nos va a ayudar, uh, va a beneficiarnos a, a nosotros mismos, a nuestra mente. Uh -huh. 기간에 있는 거는 전부 다를 거 아니야. 개야 상바 아니 어 숨은 상바 좋 상바 과지 이네 소소 지다 동네에서는 다 장매지 할수 있는 알아 동네 관대에서 저성 저 듣게 가자 봐 검은 상바 자세는 어 되지기 민주제 할 축차 녀리녀는데 고이서야지다 인주게 어 también pues hay que reconocer los beneficios de Contemplar el sufrimiento, ya sea como a veces se explica, los ocho tipos de sufrimiento, los tres tipos de sufrimiento, los seis tipos de sufrimiento, o como dicen en el Lambrin, al final de cuentas hay incontable cantidad de sufrimiento que se experimenta. Entonces, el hecho de estar meditando y contemplando el sufrimiento, entre más y más y más lo estamos meditando,

Cuando nosotros contemplamos el, los sufrimientos del samsara, eso nos lleva a generar renuncia. Y cuando uno logra la renuncia, entonces entra en el camino de liberación del samsara. Y a partir de eso, pues entonces podemos generar la preciosa mente de la bodichita. Por eso, si para poder generar esa mente de la bodichita, tenemos que adiestrarnos en todos estos puntos preliminares. Y esta fue la explicación de esos puntos preliminares necesarios adiestrarse para alcanzar esa mente de la bodichita. Mm -hmm. Nos quedan cinco minutos. Voy a terminar puntual el día de hoy, así que aprovechar si tienen alguna duda, solo nos quedan cinco minutos. ¿Hm? Le haría una pregunta, pero no está relacionado con el tema de hoy. Cuando uno padece una enfermedad que le limita el poder llevar a práctica diariamente sus mmm, prácticas diarias, eh, pierde los compromisos que, que ha adquirido. ¿Y esto cómo, cómo se conjuga? ¿Cómo solucionarlo? Cómo, ¿Cómo llevarlo a cabo posteriormente? Vale, vale. Aquí voy a aclarar una cosa. ¿Tú hablas de una práctica o de un compromiso? Bueno, hablo de las prácticas diarias que uno adquiere pero como compromiso compromiso sí vale pues, y si si por algo en algún momento lo dejaste ¿qué, ¿qué pasa? pero no lo dejaste porque quisiste sino en este caso vale. porque lo llevas diariamente a cabo y por una enfermedad por, por caso vale. mmm, durante unos días un tiempo no has podido llevar a cabo ¿qué sí. sucede con eso? ¿cómo recuperarlo? ¿cómo proseguir? qué es ¿Sí? la que si ¿Sí? su su que Lena? enlena que le enlena que 시우나나 아니 수수 susu doba marawe samsala naadu ti kelen ton mm. mm. uh, togi na, mi nduwa ane titu kare chego resa ade to madungi zinayo na mise res sanjiranga mise sumio res inji res que ya no es niña va yujiris. Vamos a dar un guiñón. Si ya no es niña va Y nada, entonces, chaburés. 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 Vale. Es complicado porque, hombre, me parece, y, y volviendo a decir que el tema es un poco complicado, me parece que eh, el Buda en su momento dijo que... Siempre hay casos especiales. Si realmente hubo una enfermedad de gravedad, muy, muy grave, que te impidió, tú te enfermaste gravemente y esa enfermedad tan grave impidió cumplir con el compromiso, pues tal vez, y dice que será sin, sin poder afirmar totalmente, tal vez no sea una negatividad. Pero si simplemente estuviste un poquito malo, estaba un poquito malo, un poquito débil, y no hiciste los compromisos, pues eso sí que es una negatividad. Pero sin olvidar que este tema es complejo. Obviamente me refería a la primera opción que se la expresaba, y ante eso, posteriormente, si uno recupera la salud, ha perdido los compromisos, ¿cómo continuar? Que sí, Tanade, que sí, una... Shiyu mm. nana ta kelen tontu gi mi nduwa. Rwa. Ane di ine tanda di... Ate mikse inji resi mi lav resi. Re. O oh, mikse uh -huh. sonza nio wa yuji ma resi lav resi. O oh. nga yeah, taji uh -huh. eno. E uh. tato uh chi -huh. eno. Uh. Ane di kelen tenso gyaka yankia sogo rapa. Aa. Ah. Yankia sogo resa. Khana mm. sogo Tanjulen, <coughs> tanjulen vale, <coughs> da que <coughs> Vale, vale, vale. Vale. Tanjulen. <coughs> <coughs> vuelve a repetir. En el caso de que sea realmente una enfermedad, una enfermedad grave que te impidió hacer el compromiso, cumplir con el compromiso, entonces puede ser un caso excepcional especial y puede ser y dice que sea no puedo asegurarlo totalmente sino a lo mejor tal vez no es una negatividad pero vuelve otra vez a decir sin, no lo puedo asegurar que no lo sea sino tal vez no lo sea entonces si el compromiso es simplemente pues recitar un, unos mantras o recitar un, una oración pues entonces eh, es simplemente volver si por ejemplo tu compromiso es, voy a hacer, eh, había quedado que iba a ser tal mantra pues es volver a recitar el mantra pero si estamos hablando ya de mm, el aspecto tántrico de tu, tu voto y tu compromiso en relación al tantra pues eso ya es un poquito más complejo tienes eh, y aquí tendríamos que hablar muchísimo de más cosas para volver a Restaurar lo que sea hacer el, el retiro de acercamiento, eh, volver a. desde eh, de, um, una persona cualificada, volver a tomar la, la, los votos de Tantra, etc. Es más, más complejo. Sí, porque si estamos hablando de. en el aspecto tántrico, el compromiso en el cual, pues. Eh, fue en relacionado al tantra y tomado una iniciación en relación al tantra y tomaste los votos tántricos y no lo has cumplido, pues entonces pues tendrías que hacer el retiro de acercamiento de la deidad. tendrías bueno primero tendrías que volver a tomar la iniciación, volver a tomarlo el, el hacer el retiro de acercamiento para volver a restablecer esos votos.

kambina kevra chizu asan chabahi tembenin burindu sechizho chancu simzorin bozhin magiban jinguru chi kevanyan damevaya kone kondu

Danzo dulce con tu satel. En la mancha rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la Madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y que a las manos, manos en el éter de la inmortalidad. Su suplico que traiga a salir la ofrenda de la vida inmortal. Danza. Y acuerdo las enseñanzas de su que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres, Oten Sin, yo te suplico. Con intensa estás acostumbrado al nacimiento de los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizado y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual. Que tengas una larga vida, tú has completado el océano de Sutra y de Tantra. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el Abhidharma, Que tengas una larga vida, erudito y estable, y gran sostenedor del Vinaya. Por tu ocupación única hacia los desafortunados errantes, Has generado la intención de establecerles en esencia de la nación y eres experto en entrar en un océano de gran oleaje de las acciones que tengas una larga vida hijo de todos los victoriosos. Se lo para explicar con precisión claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida propagador del dharma del victorioso en todas las direcciones al Maestro, la Deidad Tutela, a los protectores del Dharma y la Asamblea de Guardianes, a los que tenéis el compromiso, el Rey del Dharma y la Señora del Reino del Deseo, para que realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada.